La máxima casa de estudios de México, la UNAM, a través de su Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, contribuye con la formación profesional de jóvenes mediante una sólida preparación teórica y habilidades prácticas en temas como medicina, salud animal, producción y economía pecuaria, calidad e inocuidad de alimentos de origen animal, salud pública, protección del ambiente y cuidado de los ecosistemas. Como es sabido, la Universidad Nacional difunde la ciencia, la tecnología y la innovación en el área para brindar servicios especializados que contribuyan al desarrollo sustentable y equitativo. Para este fin, cuenta con 7 centros de enseñanza distribuidos en todo el país. En el caso del estado de Veracruz, tenemos la fortuna de contar con el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical, El Clarín, ubicado en los límites de Tlapacoyan y Martínez de la Torre. El Rancho Escuela El Clarín, como hemos aprendido a llamarle con afecto y respeto, contribuye a la enseñanza, investigación y difusión de la producción ganadera tropical a través de un modelo práctico de producción de bovinos en un sistema de doble propósito, vaquillas F1 para la producción de leche, ovinos de pelo y especies acuícolas, con base en el aprovechamiento de los recursos tropicales, principalmente los forrajes. Entre sus funciones, destaca la de investigar, evaluar y difundir tecnologías de producción eficientes y que coadyuven a la satisfacción de necesidades técnicas, económicas y ecológicas de los sistemas de producción animal en las regiones tropicales de nuestro país. Además del manejo técnico, en El Clarín procuran la formación de recursos humanos capaces de identificar y resolver los problemas y limitantes existentes en los sistemas de producción animal en el trópico, así como la investigación y difusión de los aspectos técnicos, científicos y financieros de la ganadería tropical.